lo que es nuestro carácter. No siempre estamos igual de estupendos. Eso define y explica la mitad de nuestro destino. Entonces tú eres el que lo hace más rara, menos rara, es decir. Este oficio es el 50% oficio y el 50% suerte. Hay cosas que no podemos con ellas. Existen las causalidades. Todo sucede por alguna causa. El mundo tiene su forma de moverse. La vida tiene su manera de hacer las cosas y hay que contar con ella. Y existe una reunión de acontecimientos que provocan un acontecimiento mayor, ¿no? El sentimiento de culpa no prescribe y el remordimiento tampoco, es eterno. En definitiva, hay que hacer buenas acciones, hay que ser bueno. Creo que es una experiencia increíble. Sidney Brenner, que me dijo, mira, los que más me han enseñado son los que no sabían nada de lo que yo sabía. Que todo el mundo puede estar arriba y puede estar abajo y que además en el fondo no somos nadie. Hace, me parece, 3 años o así, y era el día de mi cumpleaños. La ciudad en donde estaba era Puebla, está en México, y cerca hay unas montañas con unos pueblecitos muy pequeños, y allí hay unos inditos y unos mestizos y una gente maravillosa, que algunos de ellos querían saber de música y aprender a tocar el violín, sobre todo dos niños que conocí por casualidad, que estaban empeñados en realmente aprender a tocar el violín, ¿no? Y dio la casualidad, porque es una casualidad y es la única vez que me he encontrado en mi vida con eso, en que un músico fantástico que se ganaba muy bien la vida en Suiza, nada menos que en Suiza, era mexicano de pura cepa, le dio por dejarlo todo, la fortuna y su trabajo, y regresar a Puebla para estar cerca de los pueblecitos que él conocía muy bien, en donde podría enseñar a tocar el violín a unos niños. Era evidente que lo que a él le movía era la emoción. Y me dijo, ¿conoces a alguien que me pueda ayudar en este empeño loco de formar algo? Y digo, hombre, pues no sé. Digo, mira, yo tengo el equipo de redes de Televisión Española. Lo que podemos hacer es que si tú das un concierto de los 3 o 4 que formáis ahora el equipo, lo grabamos y a lo mejor yo lo puedo pasar en redes, ¿no? Y dice, ¿y conoces a alguien más? Digo, pues hombre, conozco al que es presidente de la Filarmónica de Boston, de Estados Unidos, que es otro loco como tú, enamorado de la música, y este a lo mejor es capaz de mover montañas por conseguir algo en este campo de la música. Bueno, total, se habló con Benjamin Zender se llama, y al día siguiente estaban en Puebla. Y bueno, ya me olvidé de ellos. Y 2 años después regresé a Puebla para dar una conferencia que me habían pedido. Me encontré otra vez al músico allí y me dijo, para esta noche a las 8, por favor, te ruego que vengas conmigo, que no tomes ningún compromiso. Y digo, bueno, hombre, claro que no. Y por la noche, a las 8, me fui y era un concierto. Y era un concierto de más de 200 violinistas tocando de maravilla en una orquesta, porque ya eran una orquesta, aquello que había empezado con 4 mocosos, que se llamaba La Esperanza Azteca. Sabemos que no hay innovación sin estas interrelaciones entre personas que vienen de universos distintos. Uno de los grandes descubrimientos de la neurología moderna es que la intuición, el sentimiento, la emoción, tiene por lo menos la misma calidad que el razonamiento. El inconsciente sabe tanto como el consciente. Y la dificultad del consciente, de aquella parte no intuitiva, es que solo lo utilizamos cuando disponemos de toda la información. Y eso es muy raro, que tengamos toda la información de un problema determinado. Y cuando la tenemos, no tenemos el tiempo
para evaluarla suficientemente bien. O sea que, como aquel músico, yo doy una importancia tremenda a la intuición, y él era pura intuición, pura emoción, puro sentimiento. El poder de las pequeñas cosas no está en su fuerza, sino en su astucia. Esto es lo que a menudo las hace inverosímiles. A Jason McCallan le salvó el cuello una aceituna. Cuando era director general de American Airlines en 1986, presentó unas balanzas anuales con pérdidas de hasta $200,000. La espada de Damocles bailaba sobre su cabeza y le daba un año de margen para enderezar la situación. Una reunión de emergencia acabó con una propuesta simple. John Clifford, un joven economista, sugirió eliminar una aceituna de cada ensalada servida en business class. A pesar de las dudas que la propuesta sugería, se adoptó la medida. Los balances de 1987, después de muchos años, fueron positivos. La medida de Clifford había reducido los gastos en $40,000. Tendemos a soñar con príncipes encantados que nos cambiarán la vida, pero rechazamos ver la rana que la gente lleva en su interior, aquel momento angustioso previo al estallido de una buena idea. Yo tengo la suerte de haber contado con una gran experiencia en mi vida que me transformó de la posibilidad de ser un arquitecto, que es lo que estaba estudiando, a acabar haciendo camisetas. Bueno, esto pasó hace 30 años, ¿no? Yo estaba estudiando en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, estaba muy aburrido, un pésimo estudiante, y en esa época también me gustaban mucho las motos. Estaba tan aburrido que tuvimos la idea de enviarles unas cartas a los fabricantes de motos para ver si nos patrocinaban un viaje alrededor del mundo. Tuvimos la suerte de que uno de ellos nos patrocinó y bueno, estuvimos viajando más de un año por todo el continente americano, toda África, Europa y parte del Medio Oriente. Bueno, éramos tres amigos de Barcelona, mi amigo Pepe, mi amigo Joaquín, que luego fue relevado por Javier. Y bueno, esto empezó en el año 80, un viaje en Nueva York. Desde Nueva York nos fuimos hasta Alaska y desde Alaska hasta Tierra de Fuego. De Tierra de Fuego subimos hasta Brasil, luego saltamos a Sudáfrica, cruzamos toda África de sur a norte, entramos un poco por el sur de Europa y terminó el viaje en Ámsterdam al cabo de más de un año. Recuerdo que a los patrocinadores del viaje, que era una marca japonesa de motos muy conocida, bueno, les dijimos que éramos tres los que íbamos a hacer la expedición esta. En realidad éramos dos los que habíamos preparado el viaje, pero como les comentamos que éramos tres, porque a nivel logístico era más factible hacerlo tres personas que dos, bueno, cuando nos dieron el sí, faltaban dos o tres semanas para empezar el viaje, pues lo difícil fue encontrar a la tercera persona aquí en Barcelona que quisiera abandonarlo todo para embarcarse en una aventura de año y pico, haciendo lo que quisieras por todo el mundo. Hay dos celebraciones que me encanta no saltarme, que es la noche de San Juan y la noche de fin de año. Recuerdo que en esos momentos, a finales del año 80, estábamos viajando por Patagonia, me parece que estábamos subiendo desde Tierra de Fuego en moto, y bueno, con Pepe decidimos que teníamos que tener las uvas preparadas para podernoslas comer y celebrar el fin de año. Me parece que teníamos que llegar a un pueblecito que se llama Comodoro Rivadavia, ¿no? El viaje desde Tierra del Fuego hasta Comodoro Rivadavia fue mucho más complicado, hacía mucho frío, mucho viento, y nos sorprendió prácticamente la medianoche en medio de la Patagonia. Es un territorio totalmente deshabitado, puedes pasar cientos de kilómetros sin ver una casa, y bueno, prácticamente ya estábamos a punto de sacar el tupper con las uvas para comérnoslas ahí donde pudiésemos. Vimos una lucecita al fondo, decidimos llegar hasta la lucecita. Era una hacienda. Haciendas son fincas muy grandes que abundan en el sur de Argentina. Les pedimos si podíamos entrar y realmente dentro había una de las celebraciones fantásticas que he estado yo en fin de año. Había no mucha gente lugareños de los alrededores de la finca, todo el mundo celebrando el fin de año, ¿no? Que fue uno de los fines de año más entrañables, ¿no?, que he pasado. Creo que los tres o los cuatro que empezamos el viaje éramos de una manera antes de empezar el viaje. Cuando terminamos el viaje éramos totalmente otras personas, creo que para mejor. Cuando salí era una persona que, bueno, pues mi vida transcurría en la universidad y haciendo deporte.
Y cuando regresé me di cuenta que, bueno, pues aquello ya no significaba nada para mí, que quería hacer otras cosas, y fue realmente la experiencia que cambió seguramente lo que hubiese sido en la vida, ¿no? Hay sueños que nacen de una fuerza de voluntad insobornable, en una muestra de amor capaz de hacerlos reales y ganarse un pedazo de cielo. Rick y Dick Hoyt, padre e hijo de Massachusetts, protagonizan el tándem más sorprendente del mundo del deporte. La singularidad de este tándem es que Rick, de 65 años, carga con su hijo que sufre una parálisis cerebral. Han participado conjuntamente en 6 Ironmans, una prueba consistente en nadar 4 kilómetros, correr 180 kilómetros en bicicleta y 42 más a pie. Utiliza una barca para arrastrar a su hijo, una silla de ruedas y una silla adaptada a la bicicleta. Han sido descalificados en todas las participaciones por la prohibición de cargar con un participante más de 10 kilómetros. Pero este pequeño detalle no ha conseguido pararlos. Ante las adversidades y las propias carencias, las fuerzas nacen de lo más profundo del amor que un padre puede sentir por su hijo. En el año 1973 yo rescaté al almirante Cousteau de un naufragio en el Polo Sur. Esto suena un poco raro, pero es la pura verdad. Nosotros estábamos haciendo un crucero por el Polo Sur. Pasaron cosas bastante curiosas. Por ejemplo, nos bañamos en un volcán en el que el agua estaba como a 40 grados. Y cuando ya estábamos volviendo, de repente nos dicen, hay un SOS y tenemos que ir a rescatar un barco. Entonces tendremos que salirnos de nuestro rumbo. Y entonces, bueno, a medida que íbamos hacia allá, nos dicen, es el Calipso de Cousteau, que está haciendo unas investigaciones oceánicas por aquí, y se ha abierto una vía de agua, ha chocado contra un iceberg y lo tenemos que ir a rescatar. Bueno, qué emocionante, tal, no sé cuánto. Entonces, era justo Navidad, yo me acuerdo que estaba todo el barco lleno de bolitas y todos vestidos de Papá Noel, con gorros, etcétera. Entonces íbamos navegando hacia allá y de repente vemos el barco de Cousteau. Nosotros ya estábamos curtidos en salvamentos porque habíamos tenido un pequeño naufragio también dentro de los pasajeros del barco. Un iceberg rajó una Zodiac de arriba abajo y se nos fueron como 6 o 7 viejos todos al agua. Y los tuvimos que rescatar también. Si nosotros, bueno, se nos van a morir, eso es un desastre. Nos habían contado que además este tipo de barco tiene una cámara congeladora para cadáveres, porque como son muy mayores las personas que van a este tipo de excursión, de vez en cuando se les mueren uno o dos, ¿no? Y los tienen que congelar para volver a la civilización. Por suerte a nosotros no se nos murió ninguno. De hecho, estaban todos muy contentos porque cuando te caes al agua en el Polo Sur te hacen de un club muy exclusivo que son las personas que se han caído al agua en este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, como tenía este recuerdo tan simpático de los viejos que se habían caído al agua, nosotros pensábamos que Cousteau también, primero, iba a estar muy agradecido que lo hubiéramos salvado y, segundo, iba a estar muy simpático y tendríamos esta ocasión de hablar con él y decirle, bueno, almirante, usted también está en este club selecto de los que se han ido al agua en el Polo Sur. A medida que se acercaba el momento que iba a subir Cousteau a bordo, todos, bueno, pues nos vamos a hacer fotos con él y le vamos a preguntar, porque claro, ilusión de mi vida, yo siempre he querido ser oceanógrafo, no sé cuánto. Subió Cousteau, no nos miró la cara a ninguno, era una persona extraordinariamente antipática, y lo que más recuerdo de enseñanza de todo aquello es decir, la gente que uno admira muchas veces es mejor verla de lejos y no conocerla jamás. Cuando uno ve esos programas siempre se hace una idea de que es una persona extraordinaria en todos los sentidos, y evidentemente es extraordinaria en muchos sentidos, pero la simpatía no es una de sus virtudes, o por lo menos no era ese día. Yo creo que también es injusto juzgar a una persona por un día, y un día tan, bueno, tan desagradable para él como en este caso, ¿no? Hay veces en que cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad nos rodea y solo sentimos la estridencia del silencio, encontramos una voz que nos libera de la tragedia inevitable. El 14 de abril de 1912, el Titanic se hundió en el Atlántico Norte. Centenares de personas flotaban a la deriva con barcas o con cualquier cosa que flotara.
Estaban cansados y deshechos por el desastre. Entre ellos estaba Rigel, un enorme Terranova negro, propiedad de un oficial de barco que ladraba desesperadamente buscando a su amo. Poco después, un barco llamado Carpathia, que había sido informado del desastre, apareció a la búsqueda de supervivientes. La falta de luz y los medios precarios habrían hecho que el barco pasara de largo. Pero Rigel ladró con todas sus fuerzas y consiguió avisar a los rescatadores. Se lanzó al agua y guió al Carpathia hasta allí donde estaban los supervivientes. Una vez en el barco, el perro se quedó en la cubierta ladrando para poder localizar a su amo, pero ya era demasiado tarde. Había muerto ahogado. Tanto da la forma que tenga la esperanza. Lo importante es saber que en algún sitio siempre hay alguien dispuesto a alargarnos la mano sin pedir nada más a cambio que nuestra compañía. Hoy, hace 15 años, ocurrió aquí algo horrible. Hice algo espantoso sobre esta tumba de Antonio Machado en Collur. Era el 31 de diciembre de 1995. Una hora antes de que eso ocurriera, y yo estaba con un amigo, David, en la playa de aquí de Collur, estábamos leyendo versos de Antonio Machado. Los dos éramos y somos admiradores del poeta hasta la locura. Álamos del amor que ayer tuvisteis de ruiseñores vuestras ramas llenas. Álamos que seréis mañana liras del viento perfumado en primavera. Álamos del amor cerca del agua que corre y pasa y sueña. Álamos de las márgenes del Duero. Conmigo vais, mi corazón os lleva. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo como homenaje a Antonio Machado? Sí, pero ¿qué podemos hacer? No lo sabemos, pero el alcohol a veces da ideas. Y este amigo y yo nos fuimos a la única discoteca que había en aquel momento aquí en Collur, que se llamaba La Watch. Y teníamos muy poco dinero, y con el poco dinero que teníamos todo lo invertimos en ron con Coca-Cola. Y lo que suele ocurrir cuando se ingiere alcohol, que nos emborrachamos muchísimo. Y dijimos, pues oye, ¿por qué no vamos a la tumba de Antonio Machado, a esta tumba, en este cementerio? Y le contamos a Antonio Machado todos nuestros problemas. Mira, Antonio, nos pasa esto, nos ha dejado la novia. Aprovechábamos para leer poemas suyos. Bueno, era como una mezcla entre delirio, poesía y gamberrismo. Y en ese momento decidimos hacer algo, como decía al principio, horrendo. Aquí, detrás, justo aquí al frente de la tumba, había una fotografía de Antonio Machado, muy bonita, de porcelana. Y yo dije, oye, ¿por qué no nos llevamos esta fotografía? Bueno, no, ¿cómo vamos a llevarnos la foto? Es una locura. Cogí la foto de la tumba de Antonio Machado y me fui corriendo como un demonio. Curiosamente, nadie reclamó la fotografía, cayó en el olvido. En el fondo, lo que pretendía era llevarme el talento de Machado. O sea, lo que yo quería era, de alguna manera, arrancar el talento de la tumba y ponérmelo en la cabeza y hacer yo versos geniales. Después de todo aquello, claro, yo he venido muchas veces a Collur, y he visto esta tumba sin la fotografía, y miraba las caras de grupos de estudiantes que suelen venir con frecuencia a ver la tumba. Yo les miraba a ellos y les decía, joder, si supierais que estáis a un metro de un tío que profanó la tumba. Creo que es momento de hacer algo que me va a ir muy bien a nivel personal. Por tanto, voy a hacer algo que es devolver la fotografía que robé. La voy a colocar en el punto exacto donde estaba. 15 años después, procedo a la devolución. Home, let me come home. Home is where I'm with you. Oh, home, yes I am home. Home, yes I am home. Una moneda que os devuelven de cambio en un supermercado puede que ya hubiese estado anteriormente en vuestro monedero.
Hay objetos que van y vienen y no sabemos nunca el destino que les espera. Cuando Anthony Hopkins se preparaba para protagonizar la versión cinematográfica del libro La chica de Petrovka de George Pfeiffer, decidió comprar la novela. Se pasó una mañana removiendo sin éxito todas las librerías que encontró. Volviendo para casa, en el metro, alguien se había dejado un libro en un banco. La sorpresa fue que se trataba del libro que había estado buscando toda la mañana, lleno de anotaciones. 2 años después, durante el rodaje de dicha película, explicó su anécdota al autor de la novela y le mostró el libro. Este, al verlo, lo reconoció como un ejemplar suyo que había utilizado para tomar notas y que había dejado a un amigo que lo había perdido en el metro de Londres. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Atadura universal? A menudo la verdadera magia está en la ausencia de respuestas. Sara, que no se olía nada, yo recuerdo esa mirada de asesinarme diciendo, esta me la vas a pagar. Hombre, no te puedes dejar llevar solo por la intuición y confiar solo en la suerte, pero sí tenerla muy presente y confiar mucho en ella. Y viene, nos traen un plato, un bol, como un carpaccio de carne, jolín, que se movía. Pues mi historia tiene que ver con este objeto, que es una... Bueno, para los jóvenes creo que no sabrán ni lo que es. Pues la anécdota que les voy a contar, yo creo que sucedió hace unos 20 años, más o menos. Estaba yo trabajando entonces en Canal Now y hacíamos un talk show de estos que se hacían entonces, muy largos, de muchas horas, viernes por la noche. En uno de los programas que hicimos, venía de invitado Imanol Arias. Buenas noches, bienvenido. Imanol Arias hace 20 años era muy guapo, muy guapo. En el equipo éramos, yo creo que el 100% mujeres, o si no el 99%, empezando por mí, que era la directora, las redactoras, la productora, documentalista, todos éramos mujeres. La presencia de Imanol Arias fue ampliamente comentada. Pero nos enteramos, por casualidades, por aquellas cosas de los pasillos, que es como siempre te enteras en televisión de las cosas, que la productora y una de las redactoras habían quedado con Imanol por la noche en un sitio de copas, en Valencia. Total, que sin decirles nada nos presentamos el resto de mujeres en el pub para fastidiarle la cita a la productora. Yo recuerdo la escena era, nosotros sabíamos dónde habían quedado, a la hora que habían quedado, entonces nos situamos en la otra parte de la calle. Entonces estábamos esperando que llegaran. Les vimos entrar y cuando ya estaban ahí sentados, ya que ya cerré la mía, pues entramos por la puerta del pub como un auténtico torbellino de mujeres gritando ¡hola, hola! Y nada, entonces Sara, que no se olía nada, yo recuerdo esa mirada de asesinarme diciendo ¡esta me la vas a pagar! Y nada, muy divertido. El Imanol, claro, encantador como siempre, rodeado de mujeres más todavía, ¿no? Estábamos encantados, pero además donde íbamos nos invitaban a todos, estábamos felices. Y en uno de los sitios que estuvimos, a la documentalista le robaron la cartera. Y daba la casualidad que en ese momento Imanol Arias estaba haciendo de comisario de policía en una serie que se llamaba Brigada Central. La sorpresa fue cuando alguien del pub pensó que realmente Imanol Arias era el comisario Flores. Dice, pues si está aquí el comisario Flores, ¿qué hace que no hace nada? Y dice todo el pavo ahí, que haga algo el comisario iba por Imanol Arias, que claro que estaba en otra galaxia. Pensó que estaban hablando en broma, que se lo estaban diciendo en broma, hasta que ya se dio cuenta que aquella chica pues que estaba hablando en serio y que de verdad lo había tomado por un comisario. Y bueno, al principio te digo que le vaciló, le siguió un poco la broma, pero claro, cuando ya vimos que es que de verdad aquella mujer estaba convencida, pues ya lo arreglamos. Así que nada, se resolvió. Volvió, apareció la cartera y estuvimos celebrándolo hasta altas horas de la madrugada. Todos contentos, a excepción de la productora, que claro, que no se llevó el gato al agua. El tiempo forja nuestra personalidad imprevisible, pero a veces está condicionada por las partes de un todo que nace en las profundidades de nuestro ser. La memoria celular hace que personas trasplantadas adquieran rasgos del carácter de sus donantes.
En 1995, el inglés Sonny Graham sufrió una afección cardíaca. Le trasplantaron el corazón de Terry Cottle, que se había suicidado a los 33 años. Gracias a un intercambio epistolar con Johanna Boyle, la viuda de Cottle, se conocieron y se casaron. Algunos de los hábitos de Graham, como el gusto por la lectura y el deporte, se modificaron después del trasplante. Johanna confirmó que las nuevas aficiones coincidían con las de su difunto marido. El calco de Graham hacia su donante acabó en tragedia. Graham se suicidó cuando tenía 69 años. No había mostrado nunca ningún síntoma de depresión ni tristeza. La ciencia ha comportado una calidad de vida más elevada en un mundo de supervivencia, pero el precio que acabemos pagando por ello lo forman un puñado de emociones que a menudo no nos pertenecen. Yo, pues, eso que inicié mi carrera como director con un corto que se llama Robo en el cine Capitol. Es un homenaje al cine de los años 40, al cine negro, al cine Hawks y de Curtis. Ese corto estuvo muy bendecido por la suerte. Para empezar, la suerte de contar con Carra Lejalde, con Ana Álvarez, con Jesús Bonilla, con Paco Maestre. En fin, realmente cuatro actores impresionantes. El corto lo habíamos localizado en un pueblo de La Mancha y necesitaba dos coches que son muy protagónicos en el corto, dos coches de los años 40. Y no había manera de encontrar en Madrid, ni siquiera pagando unos coches de esa época que estuvieran en buen estado, y de repente a una semana o cinco días de rodar no tenía los coches protagonistas y entonces se me iba todo al carajo. Y casualmente, tomándome una caña en un bar, conté mi problema a mi amiguete del bar, al camarero y tal, y me dice, pero hombre, ¿pero qué estás diciendo? Si Arteaga tiene aquí un coche de los años 40 maravilloso, y Herencia tiene otro y tal, y son dos personas de Campo de Criptana que son coleccionistas de coches, y tienen cada uno de ellos tiene un par de coches de los años 40 impecables. Después de esa caña, fíjate qué casualidad, ¿no? Tomarte una caña en un bar, no tener dos coches del año 39, y en un pueblo de La Mancha, de repente decir, no, no, mira, en esa nave, tú acércate y llama, que en esa nave lo tienen, ¿no? Y entonces, bueno, me abrieron la nave y allí había un Oldsmobile del año 39, restaurado, impecable, con todos los cromados, el interior del coche, el exterior, como de fábrica. Y ya tenía uno y el mismo Herencia me dijo, no, no, es que Arteaga, que tiene unos autocares y también colecciona, tiene un par de coches de colección, es que tiene otro igual. Y entonces en otro garaje había otro exactamente igual de impecable en mitad de La Mancha. Fue una cosa que no salíamos de nuestro asombro todo el equipo. Para empezar, el director de producción, ¿no? Llevaba un mes peleándose con la gente que alquila coches y no había, y los que había pues nos costaban un millón de pesetas diario, más la grúa, una cosa, una locura, ¿no? Realmente nos llenó de asombro y además de buena energía. Si te ocurre algo así, es como si te hubieran pasado dos angelitos y te hubieran dejado así dos coches así en mitad del rodaje, como en las películas de Frank Capra. Es como el efecto mariposa, ¿no? Que esa mañana yo me tomara esa caña en ese sitio y aparecieran los dos coches más bonitos de España, pues considero que tiene una magia especial en mi lucha por la dirección. Al final de nuestra vida, miles de objetos habrán pasado por nuestras manos. Seguro que todos nos explicarían relatos apasionantes de grandes viajes que tan solo pertenecen a la vida secreta de las cosas. Irv Kupchinet era un periodista de Chicago. Una vez, en el cajón de un hotel de Londres, encontró algunos objetos personales de un amigo suyo, Harry Hanning, que estaba de gira por Europa con los Harlem Globetrotters y que había ocupado aquella habitación antes que él. Al regresar a los Estados Unidos, Kupchinet recibió una carta del mismo Harry Hanning que decía, «No te lo creerás». Y seguidamente narraba que estaba en un hotel de París y que en un cajón de la habitación había encontrado una corbata en la que había el nombre de Kupchinet. Estaba en una habitación en la que el periodista había pasado un par de noches, en un viaje durante el que había perdido una corbata. Mientras nos resignamos a creer que hay gente que no se encontrará nunca a sí misma, también hace falta aceptar que habrá objetos que siempre reencontrarán a su antiguo propietario. Año 2002, habíamos pasado el fin de año en Barcelona, y por primera vez el equipo base del Bull, el equipo creativo, nos íbamos a Japón. No habíamos estado nunca en Japón. Llegamos al aeropuerto y la verdad es que nos quedamos bastante sorprendidos de que nos conocieran tanto en Japón. La gente se volcaba con nosotros, nos llevaba a todos los sitios. Entonces nos dijeron, bueno, vamos a ir a Kioto, va a ser un día histórico.
Me pregunto por qué. Si vais a probar el sushi original. ¿Qué es el sushi original, no? Como la normal no preguntas, digo, bueno, el sushi que como siempre, ¿no? Bueno, llegamos allá a Kioto, una ciudad maravillosa, a un sitio muy pequeño. Y nos acompaña desde que llegábamos, tenéis un público japonés, hizo un reportaje 15 días con nosotros allí. Estamos Albert Adrià, Oriol Castro, yo, Yuri Soler, mi socio. Estábamos allí, las cámaras, filmándonos. Empieza, nos trae un aperitivo, el sake, tal. Ahora llega el gran momento. Bueno, nos traen el sushi. Hostia, esto es diferente al sushi que conocíamos, ¿no? Muy raro, era muy raro. Y ya solo el olor ya fue increíble, ¿no? Hostia, ha fermentado, ha podrido. O sea, no, era cosa podrida. Claro, feodaos que te daban lo más preciado, que era el sushi original, de dónde salía el sushi, con pescado fermentado. Julín, ¿qué hacemos? ¿Quién ataca? ¿Quién se atreve, no? Juli, lo primero que hace, empieza, le dice a la cámara, tú, yo no sé qué, coge el sushi para el bolsillo. Claro, ah, pero yo no podía. No podía porque la cámara estaba a mí, ¿eh? Mi hermano, bueno, empieza tú. Sí, sí, cojo. ¿Sabes lo que es cogerlo tal? No sé. Te fijas del queso más heavy que tú hayas probado en tu vida, ¿sabes aquel el queso que cuando entras a la habitación, multiplica por 10 el olor, ¿no? Que te llega allí, ¿no? Y cuando llega yo, ¿esto qué es? ¿Qué hago? Enrollarme. Tenía ayer sushi, me enrollaba. Por favor, ¿me puede explicar la historia? Ah, esto en el canto de 1700, sí, tal, porque... Vale, vale, iba haciendo tiempo. A ver si... Claro, pero yo veía que no... Que no podía despistar a 7. Que podía despistar a uno, que fue lo que hizo Juli. Bueno, de aquí, hubieron 5 minutos patéticos de todos allá en la televisión. Nosotros, fantástico, esto es un honor, tal. Bueno, ya hemos pasado, ¿no? Nos traen dos cosas muy buenas. Y ahora hay otro momento muy importante. Digo, ¿qué pasa? Ya verás, ya verás. Y vienen, nos traen un plato, un bol, con como un carpaccio de carne, Julín, que se movía. O sea, ¿esto qué es? Nosotros preguntando esto, ¿le habrán hecho algo? ¿Será alguna técnica? ¿No? Hacemos cosas raras, ¿eh, nosotros? Bueno, nada. Y yo le digo esto, digo, ¿no será lo que pensamos, no? Sí, sí, sí. Corazón de ciervo crudo. Julín. El corazón me quedé, se lo comía. Pues claro, al ataque y todo. Entonces, bueno, fue sin duda alguna la lección más importante de mi vida a nivel gastronómico. Aquellos señores me estaban dando lo más preciado que ellos tenían. Desde entonces siempre digo que no hay comida rara, sino que hay gente rara. Nos transformamos en otras personas para abandonar nuestra realidad, ya que la realidad no ha sido nunca un objeto absoluto. Pero aún lo es menos cuando está filtrada por el prisma de la subjetividad, cuando son los demás los que ven en nosotros al otro. En 1921, Charles Chaplin volvió a Londres, su ciudad natal. Fue durante este viaje cuando tuvo conocimiento que un teatro de la ciudad había convocado un concurso de imitadores de su personaje Charlotte. El actor decidió presentarse de incógnito, con un nombre falso. Inesperadamente, el jurado determinó que quedaba en tercera posición. Sorprendentemente, aquel concurso lo ganó un payaso catalán llamado Charlie Rivel. Durante la entrega de premios, Chaplin dijo a Rivel: «No sé si es usted que me imita a mí, o yo que lo imito a usted». En un mundo donde nada es lo que parece, querer ser uno mismo nos transforma a menudo en una irónica parodia de nuestro ser. Pues mi historia tiene que ver con este objeto, que es una... Bueno, para los jóvenes creo que no sabrán ni lo que es. Es una cinta abierta de Revox, de un viejo aparato Revox, donde antes se grababan las voces, mucho antes de que existiera la cinta cassette. Esto lo encontró un primo de mi madre hace relativamente pocos años. Lo que contiene, sin embargo, yo lo conocía bastante bien porque... La vigorosa memoria familiar me lo había explicado un montón de veces. Me cuentan mis padres que aún estaba en la cuna en Galicia, con un año o poco más, 13, 14 meses, que hablaba
perfectamente, sujeto, verbo y predicado, que a veces cuando alguien entraba en casa se dirigían a la cuna a hacerle lo que se le hacía a los niños, es toc, 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 y yo respondía con una frase, con su sujeto, su verbo y su predicado, y entonces había incluso algún susto, ¡ay, la niña, qué mona, cómo habla! Yo llegué a Barcelona en el 62, solamente hablaba gallego, bueno, llegué, me escolarizaron, y bueno, llegó el día de Navidad, las monjas nos habían pedido a todas las niñas que fuéramos muy discretas, que mantuviéramos en secreto un poema de Navidad que habría que recitarle a la familia, y entonces, por lo visto, en un momento dado de los postres, yo llamé la atención y dije, tengo que hacer una cosa. Y entonces, cogí una silla, se hizo el silencio, estaban mis padres, unos primos de mi madre, que sé que tenía el magnetofón. Entonces me subí a la silla y recité un poema de Navidad. Mañanita, mañanita, del día de Navidad, mañanita que nos traes ecos de felicidad. Permite que mi palabra yo vos pueda recoger y a mis papás con cariño se los venga a ofrecer como el agua en este día. Ojalá sí, que en años un balbuceo, pudiera por dicha mía. Con bastante seguridad, con mucho desparpajo. Evidentemente hubo primero lloros de mi madre, que se emocionó muchísimo de verme recitar, y después alguien dijo, esta niña se dedicará a la radio. Yo no recordaba esta historia, pero hace relativamente pocos años el primo de mi madre encontró el viejo magnetofón y allí había unas cuantas cintas, entre ellas esta, y por fin pude escuchar el poema de Navidad que dije cuando tenía 3 años. Yo creo que los seres humanos tenemos 2 tipos de recuerdos de nuestra infancia. Los que recordamos por nosotros mismos y, al revés, recordamos cosas que éramos demasiado pequeños para tener presente, pero que a base de oírlas repetir una y otra vez, las hacemos nuestras y casi creemos recordarlas de verdad. Cuando encontramos la cinta y me pude escuchar, pues no me sorprendió, porque era exactamente lo que me habían contado montones de veces. Supongo que me quedé sorprendida primero de las lágrimas de mi madre y después de los besos de todos, porque para mí esto era lo más normal. Decía Shakespeare una frase en la que estoy completamente de acuerdo, que sirve yo creo que para cualquier persona, y es que el carácter es la mitad de nuestro destino. La mitad, no el 100%. De modo que es posible que en esa pasión por la comunicación, por la conversación, por la palabra, es posible que haya, que ahí se fraguase una parte de mi destino que ha acabado en la comunicación. El mundo gira mientras azota la vida de los que lo habitan. El movimiento más pequeño puede cambiar el destino de todos ellos. El año 1886, un campesino escocés salvó la vida a un niño que se ahogaba en un pantano. El padre del niño, un aristócrata influyente, le ofreció una recompensa. El campesino aceptó la oferta de que el aristócrata costeara la educación de su hijo. Aquella particular subvención convirtió al pequeño en un médico mundialmente reconocido. Años más tarde, el hijo del aristócrata inglés tuvo una fuerte pulmonía que estuvo a punto de acabar con su vida. Le salvó la penicilina. El nombre del niño que había recibido la ayuda económica para sus estudios era Alexander Fleming, y el del hombre salvado por la penicilina y por el campesino escocés, Winston Churchill. De esta manera, cuando el destino vuelve a dibujar el camino de un individuo para cambiarle la vida, una telaraña se despliega y atrapa a toda la humanidad. Fuimos, nos montamos en un taxi y le dijimos, por favor, desde Avilés, llévenos a Gijón. Y dijo el taxista, ¿a Gijón? Se echó a reír, digo, ¡pero si estamos en Oviedo! Se hizo en un día en el que yo por la mañana, cuando llegué al plató a grabar, prácticamente no tenía voz. Hay que ser bueno. Sí. O sea, si puedes ser malo o bueno, tienes que ser bueno. Sí. Cuidado, bueno con los que son buenos contigo. Con los que son malos contigo... No. Cuidado. Para, o sea, pensé que la mañana siguiente eso cambiaría, que era una cosa producto de la noche, pero la mañana siguiente, domingo, salí a la calle y me quedé absolutamente congelado. Y entonces me entró el terror. Estando en uno de mis finales de temporada,
habíamos hecho muchísimas galas y mi manager fue benevolente y a mis dos primeros bailarines y a mí, junto con él, nos llevó en avión hasta Avilés. Se suponía hasta Avilés, porque íbamos a trabajar en Gijón, en Asturias, en el Teatro Jovellanos, para terminar la temporada. Con lo cual fuimos a Baraja los cuatro, llegamos allá, cogimos nuestro billete, entramos en el vuelo. La chica, al verme, seguramente se puso un poco nerviosa, no atendió, nos cortó los billetes. Llegamos a primera clase, que además nos puso en primera clase, algo inusual, porque la acompañante era con los músicos y todos mis gitanos iban en el camión. Y nos sentamos en los cuatro asientos de primera clase, con lo cual estaban vacíos, algo también inusual. Total, que cuando llegamos a aterrizar, sacamos nuestras cosas, nuestros bártulos, fuimos, nos montamos en un taxi y le dijimos, por favor, desde Avilés, llévenos a Gijón. Y dijo el taxista, ¿a Gijón? Se echó a reír, dijo, pero si estamos en Oviedo, si estamos en Vigo. Dijimos, ¿cómo? ¿En Vigo? Estamos a 470 kilómetros. Miramos todos al aeropuerto y vimos, efectivamente, el aeropuerto de Vigo. Entonces mi manager tuvo que hablar, primero le dije, cojo un helicóptero, porque estaba todo el Jovellano lleno. Pero luego se fue para un taxista y le dijo, ¿cuánto me cobraría en llevarme desde, imaginaros, desde Vigo, desde la Galicia, hasta Asturias, hasta Gijón? Teníamos que llegar. Fue además un día de lluvia, es una carretera donde hay muchos accidentes, con lo cual llegamos como una hora y media tarde, todo el público estaba esperándonos, y cuando llegamos los cuatro, nos dieron una ovación. Hicimos la función de torero. Pero lo que yo digo, tanta seguridad como hay en los aeropuertos, con los terroristas, ¿cómo pudieron pasarse la azafata que nos cortó el billete? Que los asientos fueran libres. O sea, fue demasiada coincidencia para, en vez de aterrizar en Avilés, para que lo sepa el público, aterrizamos con mucho salero en Vigo. Así que imaginaros el sorpresón que nos pegamos, mi manager, mis dos primeros bailarines y yo. O sea, le salió a mi manager el tiro por la culata. Era preferible habernos ido con el camión y con los gitanos todos juntos, de trupe. Pero mira, lo más bonito de todo fue que al llegar al Jovellano vimos la gente, unos habían salido fuera, otros estaban esperando dentro del teatro. El aplauso que nos dio el público después de hora y media de espera, sabiendo lo que nos había ocurrido, claro, eso me lo quedo yo, el aplauso desde que íbamos por la calle a entrar por la parte de atrás del teatro, el público nos iba aplaudiendo. El cariño que me tuvo el público y que me sigue teniendo el público, eso es lo que me hizo pasar de todo el drama, de todo el mal humor y bailarles como ellos se merecían, por favor. Por eso el Teatro Jovellano lo tengo en un racó del meu cor, en un rincón de mi corazón. Mira qué bonito suena, chicos, en catalán, en un racó del meu cor. Claro, entonces que todas esas casualidades de la vida te pueden llevar al peor error y a que te toque la lotería. Por mucho que queramos ser sensatos, controlados, siempre hay que dejar un margen a la sorpresa. Si la vida no tuviera esa sorpresa, dejaría de tener el encanto que tiene el vivir. Tenemos que abrir el corazón y la mente para poder recibir la sorpresa. El destino es un laberinto de puertas que vamos abriendo, pero a veces el acceso está restringido. Mehran Karimi Nasseri, conocido por sus vecinos como Ser Alfred, es un iraní que vivió en la Terminal 1 del aeropuerto Charles de Gaulle desde el año 1988 hasta el 2006. Llegado a la terminal un 8 de agosto, no se le permitió entrar en el país porque había perdido el pasaporte. Fue entonces cuando empezó su estancia en el subsuelo del aeropuerto, donde vivió 18 años. Durante este tiempo solamente recibió el soporte de los empleados de las tiendas del duty free, que le apreciaban como si fuese un miembro más de su familia. Esta situación surrealista, que dio lugar a un film dirigido por Steven Spielberg, acabó en 2006, cuando una enfermedad obligó al personal del aeropuerto a trasladarlo a un hospital. Una nacionalidad, una frontera, un nombre. Todo lo que nos parece que somos en esta vida se difumina desde el momento en que un documento nos la puede secuestrar. Esta historia empezó el mes de marzo de este 2010. Estábamos preparando un programa especial, un programa muy, muy especial, porque un concursante había llegado a 100 programas. Entonces surgió la idea de hacer un rap, de hacer algo en el que
todos los del equipo, de alguna forma, interveníamos con ese rap, con esa canción, buscar una pregunta y que él también participara de esa coña respondiendo, rapeando a la pregunta. Con su camiseta de moros y cristianos, está a punto Roberto de rapear en esta prueba que le hemos endosado. Entonces, había todo un trabajo previo, intenso. Ese día habían anunciado en Barcelona mal tiempo y estaban anunciando que iba a nevar en cotas bajas, que iba a nevar en Barcelona, al nivel del mar. Bueno, estábamos reunidos, todo el equipo, para preparar la grabación del día siguiente y además ensayar lo del rap. Bueno, nos vamos a comer, luego seguíamos el ensayo, estamos comiendo y a través de la ventana vemos en el restaurante que empieza a nevar en la Gran Vía de Barcelona, pero como yo no había visto nevar nunca, acabamos el ensayo, digo yo ya me voy, cuando estábamos yendo por allí, por la ventana del despacho, que era bestial como nevaba. Empecé a ver la cosa preocupante. Llego a la altura de Diagonal, en Tenza. Para poder pasar el Corte Inglés, ese trozo estuve como 2 horas y media. Ibas escuchando las informaciones que eran ya apocalípticas, cada vez más, ¿no? Más. Que aquello cada vez era peor, que la gente que intentaba llegar a la boca del metro o los autobuses dejaron de funcionar. 2 horas y media después de este, digamos, de esta preocupación y todo este rato sin casi moverte para poder salir un poco de allí, cuando ya conseguí salir por el lateral, coger otra calle, al final ya la autopista, bueno, pues iba funcionando y ya conseguí llegar hasta mi casa. Un recorrido de más de 4 horas, ¿no? Una auténtica odisea y que se notó también, y que se nota en esa grabación. Se hizo en un día en el que yo por la mañana, cuando llegué al plató a grabar, prácticamente no tenía voz, estaba muy mal. Entonces tienes que ir calentando la voz poco a poco, intentando que la voz vaya volviendo. ¿De moros y cristianos? De moros y cristianos, de moros y cristianos. ¿Dónde se celebra la fiesta de moros y cristianos? La alucinante fiesta de moros y cristianos, muy seguro estoy, que se celebra en Alcoy. Que se celebra en Alcoy. Y tenías que estar bien para hacer algo que no hago normalmente, que es cantar. Y que bueno, y lo hacemos como lo hacemos, pero bueno, lo importante era ponerle ganas y ya está, y reírnos todos juntos, ¿no? Y al final se consiguió, sí. Siempre irá ligada la nevada de Barcelona de este año, del mes de marzo, la impresionante nevada irá ligada a esa canción, a ese rap, que en internet ha hecho que saber y ganarse bien todo el mundo. El cielo es un sueño anhelado por el hombre desde el inicio de su existencia, pero soñar no siempre ha resultado gratuito. El 2 de julio de 1982, Larry Walters hizo realidad el sueño de volar. La aventura empezaba con 45 globos meteorológicos hinchados con helio, atados a una silla de jardín con una escopeta de balines para poder reventar los globos cuando quisiera iniciar el descenso, y convencido que su vuelo no iría más allá de los 30 metros de altura. Un ascenso inesperado lo invadió de pánico y le impidió disparar a los globos. El vuelo superó los 4.000 metros y entró en una ruta de aviones comerciales. La presión de los aviones del ejército hizo que Larry disparase a los globos y así inició el descenso. Chocó contra el suelo después de hacer caer unos cables eléctricos, cosa que dejó sin luz una urbanización entera. La aventura le costó una multa de $1.500. Aunque lo pueda parecer, el círculo de la vida no es literatura barata. Y hombres como Larry Walters aún hacen posible una cierta poética cotidiana, entestados en hacer realidad sus sueños imposibles. A mí lo que no me gusta de la Navidad es el frío que hace. A mí me gustaría ser brasileño solamente para que hiciera calor en Navidad. Sería que es algo. A mí me han pasado muchas cosas en Navidades, me han pasado muchas cosas, me han pasado cosas muy poéticas, muy, muy místicas, muy bonitas. Nos pasan tantas cosas, ¿verdad, en Navidad? Yo quería contaros una cosa que nos pasó juntos, una cosa muy, muy emocionante en Navidad. Fue hace mucho tiempo que estábamos empezando en el mundo del humor, vamos. Era los 80, era la época de la movida. Oh. Y recuerdo que vinimos a Madrid, vinimos los dos, con nuestro pueblo, con una maleta pequeña, no teníamos abrigo. ¿Así? Era 23 de diciembre, era justo la víspera de Nochebuena, ¿no?
Y nosotros, pues claro, veníamos con nuestras ilusiones del pueblo, ¿no? Pensábamos que Madrid pues, nos iba a coger enseguida y fuimos, llegamos por la tarde, mucho frío, nevando, no teníamos abrigo y... ¿Vas a poder terminar? Bueno, voy a intentarlo. Y entonces íbamos de bar en bar, buscando trabajo, oye, ¿queréis? ¿Qué hacéis pop? No, somos humoristas, ¿qué humoristas? Si hicierais pop, si hicierais pop de la movida. Y entonces fuimos de un bar a otro y por fin llegamos a uno que existe todavía, el Café del Foro. ¿Te acuerdas del Café del Foro? El Café del Foro, que era, no era ni muy grande ni muy pequeño. Llegamos allí, al sitio este, al Café del Foro, y estaba Javier y Nina, eran los que regentaban el local, ¿te acuerdas? Javier y Nina, hombre y mujer. Y le pedimos trabajo, Javier, don Javier, somos humoristas y tal, y queremos trabajar en tu local. Dice, bueno, aquí yo puedo dar trabajo, pero tenéis que traer mucha gente, que venga mucha gente aquí al local, porque si no nos pago y entonces... Pero venimos de fuera, no tenemos nada, tenéis que traer gente. Y entonces fuimos por las calles, un poco gritando que el espectáculo, esta noche en el Café del Foro, a las 10:30, no se lo pierdan, el gran espectáculo de quién, y éramos unos desconocidos. Íbamos nada, no teníamos nada, queríamos tomar un café y nada, y vimos en una esquina un señor allí agachado, triste y tal, y denos al muchacho, ¿te acuerdas? Lo dijo muchacho. Muchacho, nos decía. Muchacho. ¿Cómo sería el anciano? ¿Qué me diría? Unos 70 y tantos, ¿no? Bueno, sí, más o menos. Sí, para ser anciano estaba... Sí, bueno, estaba sentado. Pero cuando se levantó, digo, pues este tío mide unos 70 y tantos, a lo tonto. Sí, sí. Bueno. Y cogimos, yo me rebusqué los bolsillos, lo que tenía se lo di, digo, tenga usted. Y entonces nos miró así y dijo... Tendréis éxito. Bueno, volvimos al Café del Foro, donde actuábamos allí esa noche, y llegamos y cuando salimos no había nadie. Y cuando llegamos, ¿qué podía haber en el Café del Foro? ¿Cuánta gente podía haber? 1.500 personas. 1.500 personas, un local que era, ¿qué cabría allí? Ciento y pico. Ciento y pico, mal contada. Y había mil y pico. Y decía el dueño, Javier, no podéis actuar aquí, hay mucha gente. Entonces empezamos a decir a la gente, por favor, si nos queréis irse. Entonces se fueron, se fue la gente, nos quedamos allí 160, y entonces en un rincón vimos a un señor que mediría unos 72, así, ¿no? Sí, con una luz, ¿verdad? ¿Una luz? Con una luz, así aquí, en roja, y resulta que era un reno. Mira, me estoy emocionando, porque era el... Era el viejecito que... Sí. El viejecito. Y nos hizo así con el dedo. Y se cogió una borrachera, cabrón. Pero bueno, y después, pues ya a partir de eso ya fue coser y cantar. Y yo creo que lo que hay que hacer es creer en uno mismo, aunque haga frío. Lo que tengas, tienes que compartirlo. Si esperas nada, a cambio. A nosotros nos vino muy bien, porque este señor, el anciano, el que estaba el menesteroso, al que le dimos lo que teníamos, todo lo que teníamos, eso hizo que por lo que fuera, era un ángel o la buena acción, yo creo que, en definitiva, hay que hacer buenas acciones, hay que ser bueno. Sí. Moraleja, hay que ser bueno con los que son buenos contigo, sí. Y hay que ser regular, tampoco estamos en Navidad, regular con los que son malos contigo. Y escuchad, por favor, el mensaje del rey, porque se le ve tan solito. Cuando la imaginación se apodera de la vida, sobresale el peligro de difuminarnos en nuestra propia locura. El barón de Munchausen destacaba por la capacidad de mentir e inventarse historias. Cabalgadas sobre balas de cañón, viajes a la luna o bailes en el estómago de una ballena llenaban su fantástica narrativa. Clubs como el de los nietos de Munchausen se dedican a recopilar pruebas de la veracidad de sus historias. Su nombre incluso bautiza un síndrome que inventa enfermedades por la necesidad psicológica de ser atendido constantemente por un médico. El máximo exponente del síndrome de Munchausen es Luc Merodet, que pasó hasta 400 veces por el quirófano con 22 nombres distintos en más de 100 hospitales. A través de los sentidos vivimos las realidades y las mentiras que ni siquiera nuestros ojos saben separar. Bueno, esta es una anécdota sencilla, humana, pequeña, de esas que te hacen creer en las pequeñas cosas. Ocurrió más o menos hace unos 14, 15 años. Yo estaba
en la provincia de Gerona, en Figueras exactamente, rodando una serie de televisión. Un día leí en un periódico francés, allí en una pausa del rodaje, que estaba Jean-Paul Belmondo en París interpretando en el teatro, cosa insólita en él, Cyrano de Bergerac, que es una de mis grandes obras favoritas, y que terminaba, hacía la última representación exactamente el domingo 31, no sé, no recuerdo si era 30 o 31 de julio. Decidí que yo no podía perderme eso. Unos amigos en París me consiguieron, cosa difícil, la entrada para poder ver a Jean-Paul Belmondo en el teatro el domingo a las 6 de la tarde. Yo me sentía el hombre más feliz del mundo. El sábado cogí el avión. Insisto, 31 de julio, yo en Gerona, Costa Brava, con un calor de morirse, y yo me voy tranquilamente a París para pasar apenas 48 horas, pues con un pantalón y con dos camisetas, nada más. Llego a París como a las 8:30, 9 de la noche del sábado. En París hacía un frío polar. En París no era verano, en París era invierno puro, pero invierno crudo, duro, como el invierno de Ricardo III de Shakespeare. Pensé que la mañana siguiente eso cambiaría, que era una cosa producto de la noche, pero la mañana siguiente, domingo, salí a la calle y me quedé absolutamente congelado. Y entonces me entró el terror. Dije, ¿qué hago yo en París un día entero con este frío mortal y con una camiseta? Pregunté en el hotel, todas las tiendas estaban cerradas. De repente tuve la visión de otros viajes, de esos tenderetes que suele haber cerca del Louvre, en el carrusel del Louvre, donde se venden souvenirs y demás, y recordaba que entre los souvenirs, lógicamente, tenía que haber camisetas. Y dije, la solución, me acerco allí como pueda, corriendo, por lo menos para entrar en calor mientras llego, y me compro 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10 camisetas, lo suficiente para envolver el cuerpo y poder caminar un poquito por París durante el día. Salí y enfilé por Place Vendôme, por la Rue de la Paix, para llegar hacia el carrusel del Louvre. Y no iba por el centro de la plaza, sino que para refugiarme más del frío iba pegadito a la pared, pensando que, de alguna manera, cuando comprara las camisetas, aquello podía arreglarse. Y de repente, de reojo al pasar, veo que en el suelo, en la puerta de la joyería, había un bulto negro que me pareció que era una prenda de ropa. Me quedé en suspenso, volví hacia atrás, miré. Efectivamente, no solo era una prenda de ropa que estaba en el suelo, sino que además era una prenda de cuero negro. Busqué honradamente, por si estaba por allí cerca, el propietario de esa prenda, que todavía no sabía qué era exactamente. Recuerdo que miré por los cristales de la joyería por si dentro había alguien que pudiera verme o que pudiera ser el responsable o el propietario de aquella prenda. Estuve esperando 5 largos minutos a que apareciera alguien a recoger aquella prenda, y cuando estaba absolutamente seguro de que aquello estaba allí y no era de nadie, entendí que alguien la había depositado allí para mí, para curarme de ese frío espantoso que estaba pasando. La toqué con el pie, la moví un poquito, la levanté y con sorpresa comprobé que era una cazadora de cuero maravillosa, forrada de piel por dentro maravillosa. Exactamente lo que yo estaba necesitando en aquel momento, en aquella hora, en aquel día de mi vida. Y con más sorpresa todavía, con un cierto miedo, me la puse y comprobé que era una talla XL, exactamente lo que yo necesitaba. Continué mi paso, no ya hacia las tiendas de camisetas del Louvre, sino ya al centro de París, a disfrutar del día de París, convencido de que me había reencontrado con el ángel de la guarda y que el ángel de la guarda existe. Vi a Jean-Paul Belmondo por la tarde, le sacaron a hombros del teatro, cosa que es la primera y única vez que yo he visto en un teatro, sacarle a hombros como a un torero. Bueno, la mañana siguiente tenía el vuelo a las 8 de la mañana, con lo cual yo salí de hotel más o menos a las 5:30 de la mañana con mi cazadora. Y eso es exactamente cuando yo dije qué feliz estoy con mi cazadora, me di cuenta de que no tenía ningún derecho a llevarme esa cazadora. Que esa cazadora había aparecido allí en París solo para solucionarme ese pequeño momento de angustia, de frío, de desesperación que yo estaba viviendo, y que no tenía derecho a llevármela y que esa cazadora debía quedarse en París. Y estaba yo haciendo el check-out en la recepción del hotel, supongo que el que había detrás del mostrador debía ser el conserje de noche, pagué mi factura con mi tarjeta de crédito y de repente le dije, por favor, ¿me permite usted que le haga un regalo? El señor se quedó como muy extrañado. Dije, por favor, no le cuento nada, déjeme que no le explique nada, no pregunte nada, tengo, esto es para usted. Y encima del mostrador de recepción le dejé la cazadora y salí corriendo y me metí en el taxi que me esperaba para irme hacia el aeropuerto. No quiero justificar de manera racional esta pequeña anécdota que quedó grabadísima en mi memoria para siempre, sino que prefiero pensar que era el ángel de la guarda, me gusta mucho más. Quizá porque creyendo que era el ángel de la guarda, yo, a mis 60 años, sigo siendo aquel niño que creía en el ángel de la guarda cuando tenía simplemente 7, 8, 9 años.
¡Ey! ¡Che, che! Hasta luego, hasta luego, hasta luego. ¡Hasta luego, hasta el año próximo! ¿No será que no hablo? Hablo por los codos. Tengo complejo de vaca, sí, ahora no. Más que las campanadas, ahora no. ¿Vale? ¿Grabas? Campanas de Belén, que los ángeles tocan y vuelven a nacer. Sí, hoy me devuelves el dinero de la Generalitat. Bueno, este año con la crisis, el niño de Dios ha ido del portal de Belén, porque hacía mucho frío, ¿te das cuenta? Basta ya, niño. El 2011 no va a ser un año fácil, esto lo sabemos todos, pero sí me gustaría que lo poco mucho que tengamos, según la suerte de cada uno, que sepamos disfrutarlo, que sepamos disfrutar de la gente que nos quiere, de la gente que está esperando que le queramos. Así que ojalá este año sea un buenísimo año en ese sentido para todos. ¡Feliz año nuevo! A ver si conseguimos ser un poco más felices, un poco más tranquilos todos en este 2011. Lo que quiero dar desde lo más profundo de mi corazón es deciros que con el amor se puede solventar todas las cosas. El amor es lo mejor. Mucho amor para el 2011. Os quiero, campeones. Yo creo que la única manera de cambiar el mundo es que cada uno cambie su pequeño mundito, ¿no? Así que yo voy a hacer votos por eso y también prometo que voy a intentar cambiar el mío en lo que pueda. Me gustaría que todos vuestros deseos para el 2011 se cumplan, pero todos los deseos. Pero solamente que se cumplan los deseos para los espectadores de la 2. Para los espectadores de otras cadenas, no, que no se cumplan los deseos. O que se cumplan algunos deseos, pero no todos, que le quede alguna cosa ahí dentro que no la puedan cumplir. Y a vosotros, espectadores de la 2, que se os cumplan todos los deseos, siempre y cuando el cumplimiento de uno de esos deseos no me perjudicara a mí en algo. Un deseo para el 2011. Sugiero uno, que todos perdamos los 3 kilos que nos hemos puesto en Navidad. A mí me gustaría que de verdad el año que viene fuera el año en que en este país iniciamos de verdad el aprendizaje emocional, el aprendizaje social y emocional, porque solo con él podremos disminuir los índices de violencia en el futuro. Eso no lo dice Eduardo, lo dicen todos los organismos internacionales. El deseo es que tengamos trabajo, aquellos que no lo tienen, que tengamos salud, aquellos que no lo tienen, y sobre todo, que nos toquemos, que nos abracemos, que nos queramos mucho más unos a otros, que vivamos en comunidad. Feliz Año Nuevo. Salud, dinero y amor, aunque sea una frase muy tópica, yo creo que refleja, quien lo reflexionó fue un genio, ¿no? Yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Salud, el amor y el dinero. Yo creo que más que dinero, lo que hace falta para el 2011 es que todo el mundo que no tiene trabajo encuentre trabajo. Yo creo que este es el gran reto de todos los españoles, ¿no? Ayudar a que la gente lo está pasando mal, ¿no? Pues que se pueda arreglar, ¿no? Feliz año. Lo mejor que se puede desear desde aquí es suerte, salud, amor y mucha paz en todos los sentidos. Deseo que el 2011 se convierta en un viaje transformador,
que nos haga a todos mejores como el que fue el que hice yo hace 30 años. A mí me gustaría que en el 2011 se acabara el apetito del mundo. O sea, que la gente comiera, pero por comer. A mí me gustaría que el 2012 fuera... ¿Eh? A mí me gusta... Fíjate. A mí me gusta... Es que vamos por delante. A mí me gustaría que el 2011 fuera Capicúa. Bonito. But I would never kiss anyone who doesn't burn me like the sun. But I remember every kiss like my first kiss, like my first kiss.